Yo soy de Roma. Mi trabajo es ver todo desde aquí arriba, a todo el mundo. En Roma, todo es una historia. Nos han dado una habitación estupenda. Te casaste con un tío brillante, con un coeficiente intelectual de 150, 160. Estás calculando en euros. En dólares es mucho menos. Enhorabuena. Está todo pagado. Soy toda tuya, toda para ti. Pero, oiga, seguro que es un error. Estoy aquí para satisfacer tus sueños. Viví durante un año en Roma cuando tenía tu edad. Esta podría ser en mi misma calle. Venga, salí hacia un expreso genial. Mi amiga acaba de romper con su novio. Le he dicho que si quería podía vivir con nosotros. Es lista y divertida. Los hombres la adoran. Creo que es por las vibraciones sexuales que emite. Pues yo siempre tuve el antojo de acostarme con una mujer. Cuando por fin lo hice fue... una pasada. Es increíble, ¿no? ¿Puedo coger uno? Te lo devolveré. ¡Papá! ¡Por favor! ¡No se vaya, por favor! ¡Por favor, no se vaya! ¡Es famoso! ¿Qué ha tomado para desayunar? ¿Yo? ¿Michelangelo? Encantado. Él es mi padre. Encantado. Mire, sin los sindicatos, el obrero estaría machacado. El chico es comunista y el padre enterrador. ¿La madre no tendrá una leprosería? Un acontecimiento televisivo que nosotros podemos ofrecerle en directo desde el primero al último detalle. Trabajar siempre echado de espaldas. Es que no puedo imaginármelo. Yo sí. No quiero hacerlo aquí. Si vas a tirarte al novio de tu mejor amiga, lo de menos es la ubicación. Nunca entenderás a las mujeres. Eso está demostrado. ¿No es estupendo viajar por placer? No.